Mi nombre es Andrés Zuluaga, vengo de Colombia, específicamente del IDEAM, que es el Instituto Meteorológico y Estudios Ambientales de Colombia, del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Estoy en el grupo de procesamiento digital en ese sistema de monitoreo. Bueno, las expectativas con el curso, pues, bastantes, porque actualmente estamos como en ese proceso de tratar de dejar de usar esos softs pagos y mudarnos más a lo que son los software libres, y también algo que nos permita como, digamos, acelerar esos procesos de procesamiento de grandes volúmenes de información, porque el país de nosotros es tan grande, son muchísimas escenas, entonces el volumen de información es muy grande, entonces la expectativa con eso era que pudiéramos integrarlo a nuestro proceso para hacer el proceso más rápido. ¿Ves el taller aplicable en el trabajo? Sí, totalmente. De hecho, es que nosotros tenemos un proceso, digamos, que muy parecido, que es lo mismo, generar un mosaico, y el mosaico del año anterior, el mosaico del año presente, y hacemos lo hacemos por componentes principales, bueno, ya con los dos mosaicos, pero digamos que todo el proceso hacia atrás es muy parecido a este, o sea, las imágenes, hacer el mosaico, luego sacar la mediana, etc. Entonces es muy aplicable, como algunas diferencias de pronto en la parte de enmascaramiento de nubes y esto. Nosotros sí lo hacemos como individual primero, con las máscaras que trae por defecto las imágenes, el CF Mask y todos estos. Y ya cuando las tenemos enmascaradas, sí hacemos el mosaico y las medianas, y ya luego sí la detección con componentes. Bueno, Jennifer Hernández Sánchez, del FONAFIFO, el Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica. No sé, ingeniera forestal. ¿Cómo has visto este taller? ¿Qué has aprendido de este taller? Bueno, lo he visto interesante, ¿verdad? He aprendido bastante, porque es algo que uno no maneja, entonces sí ha sido un poquito difícil, pero ahí poco a poco he ido entendiendo y ha sido una experiencia bonita. Yo, Michael Antonio Porras, forestal también, del Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal de Costa Rica. Nos dedicamos al monitoreo de los ecosistemas que están siendo retribuidos con el pago por servicios ambientales, de manera que un taller de este tipo es realmente muy aplicable a lo que hacemos, a nuestra labor diaria. Y pues son herramientas verdaderamente importantes y bastante poderosas. Tuve problemas con mi compu, pero todo solucionado y no, realmente sí pienso que va a ser muy provechoso para nosotros el aprendizaje. Bueno, Giovanni Molina, de El Salvador. Trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Gerencia de Sistemas de Información Ambientales. Ah, Wilfredo Fuentes. Trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabajo en el Sistema de Información Geoambiental, y la expectativa es, bueno, nos llevamos una muy buena experiencia con esto del monitoreo y esperamos implementarlo en el país. Creo que es una herramienta, para mí ha superado las expectativas que traía sobre el entrenamiento, y es una herramienta muy útil. Creo que te ahorra mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en el tema de para poder generar mosaicos o poder generar una clasificación rápida de bosque, no bosque, por ejemplo, en el país se puede hacer con esta herramienta, pero súper rápido, ¿no? Creo que está muy, muy buena herramienta, ¿no? ¿Aplicable a su trabajo? Por supuesto, sí, por supuesto, sí. Podemos aplicarlo ya sea dentro del marco de la estrategia red o para la parte de la política forestal también, que son herramientas que son insumos que pueden ayudar mucho, ¿no? Y en el monitoreo de cambio de uso del suelo. También, para monitoreo de cambio de uso del suelo. Mi nombre es Kenzer Rosales, trabajo para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en Guatemala. Estamos aquí participando en este taller muy importante
desde el punto de vista de la información que el país está generando, ya que esta es una herramienta de última generación que nos va a permitir automatizar de alguna manera todos los procedimientos y procesos que ha hecho el país. Entonces, es bien importante estar acá participando, aprendiendo estas herramientas y seguramente vamos a estar en el país implementándolas y continuando con solicitando la asistencia para seguir aprendiendo más de esta herramienta. Edson Hernández, trabajo para el proyecto RIDA en Guatemala. Pues definitivamente esto es como un proceso de actualización para la implementación de sistemas de monitoreo, lo cual servirá mucho para el país, no solo para Guatemala, sino para toda la región, y a la vez estandarizar los procesos y mejorar los reportes que a la vez son necesarios para aportar a la noble causa del cambio climático. Bueno, mi nombre es Yolivet López, soy de aquí de Honduras, trabajo para ONURED, dando apoyo a lo que es la parte de la unidad de monitoreo forestal del ICF, el Instituto Nacional. Y pues este taller, creo que todos veníamos con la misma expectativa de aprender un poco sobre lo que es bajo la leña y aplicarlo en los diferentes trabajos que estamos desarrollando en los países. Y pues nada, buenísimo, porque es mucho más práctico, más útil para todos, y yo creo que esto nos va a ayudar bastante en el desarrollo de los trabajos que tenemos ahorita encaminados en cada uno de los países. Nosotros aquí en Honduras, pues estamos trabajando con lo que es el nivel de referencia, entonces eso nos facilita muchísimo a la hora de generar los mosaicos y la parte de cambios. Entonces, el taller buenísimo y la plataforma esa que armaron con botones, y qué más. Daril Medina, yo trabajo en la unidad de monitoreo del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, ICF. Y bueno, como expectativa, ya lo comentó la compañera, y es crear ese conocimiento en cada uno de nosotros para ver cómo nos facilita el trabajo. Comentaba un compañero algo muy importante, que en otra época todo este trabajo que se hace en segundos se tardaba un año o más tal vez por rectificar y todo. Entonces yo creo que las Naciones Unidas, a través del programa ONURED, están haciendo y están facilitando para que tengamos mejores resultados sobre teledetección y otros temas, para que lo podamos utilizar en el bien de las naciones, ¿verdad? Hola, soy Miguel Ángel Rosas, de México, vengo de la Comisión Nacional Forestal, del Departamento de Teledetección. Lo que es este taller me ha parecido bastante interesante, básicamente por toda la información que nos han brindado, las herramientas principalmente que estamos utilizando, que son software libre, y todo lo que podemos trabajar en la nube por medio de imágenes de satélite con muy poco dinero, digámoslo así. Entonces creo que son herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra metodología y generar todo lo que tenga que ver con nuestros mapas de referencia. Sí, buenos días, mi nombre es Marcial Arias, soy de Panamá, trabajo específicamente en el Ministerio de Ambiente, en la unidad de cambio climático. Ahí estamos trabajando específicamente lo que es la Estrategia Nacional Red, que básicamente ahora mismo nos encontramos en el establecimiento del sistema de monitoreo. Y es ahí donde este curso nos parece bastante interesante e importante también, porque puede reforzar la metodología que tenemos planeada para dicho monitoreo forestal. En cuanto a lo que las expectativas del curso, son muy altas en cuanto a que ya nos llevamos un producto de cada país para poder trabajar en eso y afinarlo un poco más. Somos de República Dominicana, yo soy Pablo Ovalles, trabajo como consultor para el programa RED y por un programa del Ministerio de Medio Ambiente que tiene que ver con cambio climático. Mi nombre es Alba Cadete, soy del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana, trabajo en el área de Sistema de Información Geográfica. Este taller me parece excelente para poder aportar algo más en el desenvolvimiento de mi trabajo. Trabajo básicamente, o he hecho mucho trabajo de clasificación de imágenes, y siendo un software libre, lo encuentro es excelente para poder desarrollar esa parte. Mi nombre es Simón Corniel, soy del el área de cartografía ya en el Ministerio de Medio Ambiente, también información ambiental.
excelente recurso para nosotros como software libre desempeñar nuestras labores allá en el país. Me parece muy bien y me parece excelente. Creo que el interés de aprender esta herramienta vino a la necesidad de cuando estuvimos trabajando con el mapa de bosque, con RapidEye, entonces teníamos mucha dificultad con las imágenes, tener un buen mosaico y con resultados más o menos adecuados. Así que desde ahí teníamos interés de venir conocer esta herramienta y creo que desde un principio, del primer día que estamos aquí, creo que estamos aprendiendo nuevos conocimientos que tenemos adquiriendo. Y será de mucha utilidad para los trabajos futuros de monitoreo y de clasificación de bosque a nivel del país, a nivel también de sus regiones, de nuestro territorio. Por lo fácil y rápido. Sobre todo. Gracias. Gracias. Okay. Soy Ernesto Díaz Ponce, trabajo en el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en Mesoamérica y bueno, tengo ya bastantes años de experiencia en el trabajo con información geográfica, tanto raster como vectorial, y bueno, pues hace algunos años era inimaginable lo que estamos viendo en este taller. No podías pensar o imaginar que tenías todas las imágenes y todo este poder de procesamiento a la mano. Entonces, a partir de este taller en el centro vamos a comenzar a difundir pues este tipo de tecnologías gratuitas para poner al alcance pues de los países este tipo de herramientas para que puedan hacer sus reportes, pues como ya lo dijimos, con herramientas gratuitas y con este poder de procesamiento sin tener que hacer grandes inversiones. Entonces, a partir de ahora es que comenzaremos a difundir este tipo de información y el cómo utilizar estos sistemas.